evaluados precisamente pues para evitar la desinformación, ¿no? Así es. Pero bueno, pues vámonos a otros temas más agradables. Oye, Ale, pues ya viene la Navidad, ya estamos a unos pasos. Yo quiero mandar un saludo especial precisamente a nuestra jefa de información, Rocío Sánchez, pero a nuestro redactor Roberto Vargas le voy a cantar una canción. A ver, fíjate que échatela. Le gusta la de con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Por qué le gusta esa, Robert? Si me ven, porque no le gusta. No le gusta que porque dice que la ponen cada año en las fiestas, en las posadas, pero bueno, pues. Y en las pastorelas. En las pastorelas. Y precisamente de ello, pues vamos a hablarle de estas pastorelas que ya están a la vuelta de la esquina y nos vamos a enlazar y vamos a platicar con Loki Noriega, él es director, y Maggie Lemus, ella es actriz de la pastorela Una Noche de Nochebuena. Pues ya estamos, como lo comentamos, a la vuelta de la esquina. Chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos, invitados. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Está bien, que no se nos mete el ruido. Exacto, ciérrale la ventana, estamos, que no perfecto. Se escuche la de los... Se compran colchones. ¿Cómo están? Oigan, gracias por tomarnos esta videollamada. Y pues platíquenos acerca de Una Noche en Nochebuena. ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Dónde va a ser? Cuéntenos, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Pues Una Noche en Nochebuena nace de a partir del concepto que necesitamos, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, necesitamos seguir juntos, necesitamos seguir manteniendo nuestras tradiciones, necesitamos pues seguir con nuestra vida, pero ahora en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros creamos el concepto de pastorela virtual, posada virtual y concierto navideño virtual, todo por un solo boleto. Claro. Esto va a ser, se va a transmitir en vivo desde el País de las Maravillas para todo el mundo. Los boletos están disponibles en boletopolis.com. Y bueno, pues son 2 horas de un espectáculo para toda la familia, para que nos juntemos en familia, comamos, bebamos, y aunque estemos en diferentes casas, me refiero en familia al hecho de estar juntos, ¿no? Porque yo me puedo conectar en mi casa, mi mamá se puede conectar en la suya, pero los dos podemos estar viendo la misma pastorela, podemos estarlo comentando a través de nuestros dispositivos. El chiste es que sigamos juntos, ¿no? Y ese es justamente el mensaje de esta puesta en escena con concierto, posada y toda esta cuestión de Una Noche en Nochebuena. Maggie, además Una Noche en Nochebuena con una gran historia, como todas las pastorelas, que deja un gran mensaje, con un personaje, Ángela, que es mandada por Gabriel a ayudar a los pastorcitos a llegar a Belén. ¿Pero qué pasa después? Ah, bueno, pues justamente la historia habla acerca de inclusión, de querernos, de estar juntos, ¿verdad? Claro, y bueno... Es una pastorela un poco diferente porque pues a la pobre Angelita los pastores se le van, ¿no? Entonces ahí tiene que ir a perseguir. Está bien divertida y la verdad es nos esforzamos mucho por hacer una obra que diera inclusión, ¿no? Esto que dice Loki, que diera la manera de unirnos, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar de las casas, a pesar de lo que estamos viviendo, que podamos mantenernos con ese amor, ¿no? Por nuestros seres queridos y estar más cerca de ellos que nunca. Claro, y en ese sentido, Maggie, ¿cuántos actores van a estar con ustedes participando? Y sobre todo, ¿qué tan complicado fue adaptarse a esta nueva modalidad de dar una función a través de las plataformas? Porque sobre todo, si ustedes están en un teatro con el público, haya 2 o haya 10 o haya 30 personas, ustedes tienen que salir a romperse una pierna, ¿no? En este sentido, ¿qué tan complicado ha sido? Pues ha sido complicado la resignación a no tener público, ¿no? No tener público presente, porque el público va a estar reaccionando con nosotros a través de sus likes, a través de sus me encantas, de sus risas, de mandarnos mensajes. Es una relación diferente con el público, pero sigue habiendo una relación. Tampoco podemos decir que estamos haciendo teatro, porque el teatro va a ser presencial. Esto es un videoteatro, ¿no?, que les llevamos directamente hasta sus casas. Claro, y bueno, durante el montaje ha sido complicado, pero no tanto, porque la mayoría de nosotros vivimos en el mismo espacio, ¿no? Entonces,
es una casa bastante grande donde hemos tenido la oportunidad de poder nosotros ensayar coreografías, canciones, o sea, hemos podido tener la oportunidad de seguir trabajando pese a la pandemia, ¿no? Y bueno, pues con los que vienen de afuera hemos tenido todas las medidas de sanidad, ya sabes, gel, cubrebocas, pues todo lo necesario, ¿no? No podemos vivir con miedo, pero tampoco podemos dejar de cuidarnos, ¿no? Claro. Entonces, pues como todos estamos lidiando con esta cuestión, ¿no? Creo que uno de los principales retos, pues será convencer a la gente que durante este tiempo de confinamiento no ha tenido la oportunidad de disfrutar de algún espectáculo, algún show, una puesta en escena, un concierto, lo que sea, a través de la distancia. ¿Por qué tendrían que darse esta primera oportunidad de disfrutar a través de la distancia una puesta en escena que además, como bien lo decían ustedes, Luke y Maggie, es para toda la familia con un gran mensaje? Pues bueno, justamente en esta cuestión de unirnos, ¿no? Pues más que el problema de cómo atraparlos, más bien, yo creo que estamos en el punto de cómo entretenerlos, ¿no? Nosotros, esta es una pastorela musical que está pensada para llegar a chicos y grandes, ¿no? Pero y además está pensada para que sea de una manera ligera, ¿no? Que no sea de, ay, tengo que ir a ver la pastorela de mi abuelita. No, sino todos somos actores profesionales que cantamos, actuamos, bailamos, que tenemos años en el escenario. Está Maggie Lemus, está Victoria Antonino, está Gabriela Valderas. Perfecto. Está Alan Back, en fin. Ok, Loki. Oye, pues rápidamente, las redes sociales, ¿dónde los vamos a poder ver? Y el costo, sobre todo. Claro, el costo tiene un costo de 160 pesos y vamos a estar ahí los días jueves 17. Jueves 17. Viernes 18. Exactamente, y viernes 18, ahí se cortó un poquito, a las 8 horas. El sábado 19 de diciembre. Domingo 19. A las 5 de la tarde. Perfecto, pues agradezco mucho a Loki Noriega, director, y Maggie Lemus, actriz de La Pastorela, Una Noche de Nochebuena. Y un saludo a la visitante y al perro. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Mucho éxito. Los esperamos pues para verlos por allá en Una Noche en Nochebuena. Y sí, bueno, pues hay que animarnos a disfrutar de ese espectáculo a distancia. Exactamente, ¿no? Una, pues de una manera distinta, pero bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa. Vamos a una pausa, no se vaya, le tenemos información relevante de la Ciudad de México, lo esperamos con más.